Desperté y las voces que escuchaba afuera tenían otro acento, otras palabras, otra cultura. Hoy desperté por primera vez en este viaje en otra nación. Nos recogieron dos señores, uno hasta Santander muy amable y el otro hasta Ipiales muy silencioso. Allí los bomberos nos guardaron los morrales y fuimos a visitar una iglesia católica en medio de una montaña sagrada indígena, Las Lajas. Se siente la energía tan fuerte del lugar tan pronto se llega. Lo recibe a uno una estatua imponente de un arcángel con una espada en la cima más alta. También es imponente, gótica y llena de formas las cuales me di gusto de capturar con mi cámara. De turno tuvieron el invaluable detalle de arriesgar su pellejo para dejarnos quedar en la estación, pues no lo tenían permitido. Pasamos la noche en un cuarto de herramientas y salimos muy a las 6 de la mañana como prófugos. Salimos a hacer dedo y a los 15 minutos un militar que nos recogió nos dejó en la frontera con Ecuador. Yo estaba entusiasmado, nostálgico, ansioso y algo nervioso. Uno no creería, pero pasar una frontera es un acto simbólico lleno de fuerza. No es sencillo, y menos cuando es la frontera en la que dejas atrás tu país, tu gente y tu cultura. Fuimos al cementerio de Tulcán, otro lugar lleno de historia, con arbustos cortados con formas precolombinas imponentes, otra manera de ver la muerte y la resistencia de un pueblo indígena a través de sus símbolos. Nos cogió en un terminal esperando bus hacia Ibarra, pues a esa hora nadie nos llevaría a dedo. Llegamos a Ibarra a las 11 de la noche. Fuimos a una estación de bomberos donde no nos pudieron recibir, pero nos recomendaron en otra a 10 minutos en carro, a la orilla de la laguna de Yaguarcocha. Nos recibieron muy amablemente, nos acomodaron en camas y la noche nos despidió con un cielo estrellado como pocas veces se ve y un colchón cómodo para descansar. Esta mañana decidí matar mi miedo de escuchar voces con otro acento saliendo a saludar. Salí a caminar encontrándome con un autódromo que rodea la laguna. Y aquí estoy, sentado en las gradas con una vista de la laguna que guardaré por siempre en mi memoria y con toda la expectativa por recibir lo que este nuevo país tenga por ofrecerme. Pasar una frontera no es sencillo, pero te acerca un poco más a nuestra humanidad, a entender que así sea distinta la bandera, el acento, la cultura o las costumbres, todos somos iguales y hermanos.